José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, mejor conocido como Porfirio Díaz, nació en Oaxaca el 15 de septiembre de 1830. Fue el séptimo hijo de José Faustino Díaz y Petrona Mori. Ejerció un servicio militar en el cual destacó por su participación en la Guerra de Reforma y en la Intervención Francesa, llegando a ser conocido como el héroe del 2 de abril. Gracias al Plan de Tuxtepec, publicado el 10 de enero de 1876, pasó de ser un soldado a ser presidente de México en un gobierno de más de 30 años con ideologías liberales. Díaz buscaba que el país se ligara a la economía internacional para que tiempo después se convirtiera en un importante exportador de materias primas. Después de la entrada al gobierno, el adelanto económico y crecimiento social marcaba cada vez más la diferencia entre aquellos que podían mantenerse y los que no. El apoyo que brindaban a Díaz las empresas extranjeras a los grandes hacendados reactivaban la economía en el país. El régimen de propiedad privada hizo que muchos campesinos se quedaran sin tierras y se convirtieran en asalariados de los grandes hacendados. En el norte, las grandes propiedades eran cultivadas por los trabajadores o arrendatarios, quienes estaban en mejores condiciones en el centro y en el sur. Los patrones tenían que ofrecer mejores salarios, ya que existían otras opciones de empleo. Porfirio Díaz no intervenía en las decisiones de los gobernadores mientras se mantenían fieles a su gobierno. Los gobernadores querían mantener la paz por medio de la represión de estos movimientos, pero no fue tarea fácil. Por ejemplo, en el pueblo de Tomocha, en 1891, pues un centenar de colonos resistió durante semanas enteras al ataque de más de 1.200 soldados. El general Porfirio Díaz se adueñó totalmente de la presidencia desde 1876 a 1911, siendo interrumpido 4 años por el general Manuel González. La dictadura que logró instalar era real, pero la constitución era imposible. Díaz se convirtió en el motor y timón de toda la nación y junto con el control militar organizó un poderoso y disciplinado ejército profesional, además de una policía federal y rural. Durante el lapso del gobierno de González hubo disturbios en la capital, motivados por las fallas y la corrupción del gobierno, logrando que México llegara a un auge material llamado paz porfiriana. Nuevamente, en el gobierno de Díaz se cometieron 2 grandes errores. 1. Abrir las puertas a los inversionistas extranjeros y 2. Malbarató las tierras desocupadas. Pero no todo fue negativo durante su gobierno, ya que la producción de minería tuvo 2 grandes novedades, las cuales fueron desenvolvimiento de la explotación de los metales industriales y la iniciación del yacimiento petrolero. Asimismo, en la agricultura hubo un aumento en los cultivos llamados explotación, por ejemplo, el café, azúcar, enequén y algodón. En la industria progresó la producción de tejidos de algodón en Monterrey. Por otra parte, el gobierno contribuyó al progreso nacional de 3 maneras. 1. Realizando obras públicas. 2. Atrayendo capitales extranjeros. 3. Vendiendo las tierras sin utilizar. ¿Cuáles fueron las principales causas del periodo conocido como Porfiriato? Las causas de este periodo tuvieron sus inicios en la rebelión de Tuxtepec en 1876. Una de ellas fue que la sociedad mexicana estaba dividida en varias clases: la aristocracia feudal, alta sociedad, la burguesía nacional, la clase media y la clase baja. ¿Cómo estaba constituida la clase alta? Esta clase era dueña de haciendas, fábricas, casas comerciales y de negocios financieros. Además, controlaba el poder político y disfrutaba una preparación cultural suficientemente para someter al resto de la población. ¿Qué trato le dieron a los extranjeros capitalistas? Los trataban como esclavos para realizar sus actividades de minas y construcciones, peones de haciendas, obreros y artesanos de las fábricas. La economía mexicana creció y la red ferroviaria se extendió considerablemente. ¿Qué avances se lograron en la pacificación del país? El costo social de este progreso fue enorme. La desigualdad aumentó a niveles poco veces vistos. Se crearon zonas de explotación sistemática de indígenas, los cuales se les trataba como esclavos, además de una represión a la prensa libre, ya fuese por medio de sobornos o bien por torturas y desapariciones. ¿Cuál fue la represión que ejerció Díaz hacia las personas? Exigió una mejor calidad de vida que fueran justificadas con una doctrina filosófica, el positivismo, la cual proponía orden y progreso. El desarrollo económico y cultural se basó en las ideologías liberales de Díaz, abriendo paso a nuevos conocimientos de diversos ámbitos a la población.
¿En cuántas partes se dividió el porfiriato y cuáles eran? La primera fue con tendencias liberales, ya que México se vería sometido por Porfirio Díaz. La segunda fue más que nada una influencia extranjera. ¿Quiénes fueron los principales exponentes de la literatura en esa época? Los principales exponentes de esta época fueron Ignacio Manuel Altamirano, Mariano Azuela, Manuel Payno, Guillermo Prieto y Vicente Riva Palacios. ¿Quién introdujo el modernismo en México? Fue Manuel Gutiérrez Nájera el que introdujo el modernismo en México, creando una de las grandes revoluciones literarias. ¿Qué fue la mayor expresión de esta época? Paisajes y retratos. ¿Cómo surge el movimiento neoclásico en esta época? La respuesta a los objetos de la nación republicana. ¿Quién fue el más notable arquitecto? El más notable arquitecto fue el español Manuel Tolsa. Porfirio Díaz fue un personaje muy polémico en la historia mexicana, ya que era el consumador de los ideales liberales y positivistas. Porfirio Díaz se alzó contra la reelección de Benito Juárez. Ya en el poder superaría por mucho esa condición reeleccionista. El primer mandato de Porfirio Díaz fue muy corto, del 21 de noviembre al 6 de diciembre de 1876. El segundo periodo de Díaz fue de 3 años, el 17 de febrero de 1877 al 30 de noviembre de 1880. El tercer periodo fue el más extenso, desde el 1 de diciembre de 1884 al 25 de mayo de 1911. Fueron 27 años que gobernó interrumpidamente. El buque en el que se exilió Díaz fue hundido en 1950 en Noruega. Podría ser el fin del hombre araña. Dicen que Díaz se refería a las clases medias. Perro con hueso en la boca, ni muerde ni ladra. Para concluir, durante el porfiriato existieron acontecimientos importantes para el desarrollo del país, ya que fue un hecho que logró un avance tecnológico e ideológico en la sociedad que permitieron conformar el tipo de gobierno y sociedad como lo es hoy en día.